Bueno, hoy vamos a comenzar en California con el controversial y violento arresto de un hombre que fue sometido por la policía a golpe limpio. Los testigos grabaron el incidente que aseguran es un claro ejemplo, algo típico de brutalidad policiaca. Jorge Miramontes ha seguido el caso de cerca y tiene las imágenes a continuación. Pasamos con él de inmediato. Y si bien en las imágenes se observa el violento arresto de un hombre afroamericano, el video no muestra qué causó la confrontación. Según testigos, el sujeto estaba actuando erráticamente y amenazando a personas que se encontraban dentro de una estación de gasolina. Ya se rindió, grita un testigo al policía que es captado en este video, golpeando a un hombre en el piso, quien parece resistirse al arresto. Opta por tomar lo que parece ser una linterna con la que continúa la golpiza. Nosotros le mostramos las imágenes a algunos miembros de la comunidad. Esa es brutalidad, se pasan. No es necesario. Cuando la gente ya está ahí sentada, pues, ¿para qué? ¿Para qué tanta violencia? Es inhumano eso lo que están haciendo con la... con las personas, porque pues somos humanos, no somos animales para que los traten de esa manera. En un comunicado, la policía de Vallejo dijo que es importante que nadie haga suposiciones sin tener toda la información disponible. Los oficiales, al igual que cualquier otra persona, son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Vía telefónica, una cajera de la estación de gasolina que llamó a la policía aseveró que el hombre estaba amenazando a los clientes. I was scared, like, what if he really, you know, has a gun on him, you know, and what if he's not there and he decides to pull out a gun and start shooting people. Para este ciudadano, los agentes necesitan mejor entrenamiento. Los que buscan ese puesto de policía, lo busquen para proteger y servir y no nada más por el sueldo. El agente de policía que aparece en la confrontación fue suspendido con goce de sueldo mientras continúan las investigaciones. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes. Regresamos contigo al estudio. Y estaremos muy pendientes de lo que suceda. Muchas gracias. Y bueno, llovieron las balas frente a un hotel de Los Cabos en Baja California durante un enfrentamiento entre la policía y presuntos sicarios. El video fue grabado por un testigo, se escuchan detonaciones y se ve a las personas gateando por el vestíbulo del hotel intentando protegerse. En segundos entraron varios agentes persiguiendo a un sospechoso que fue detenido. Las autoridades están buscando al resto de los supuestos sicarios. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.